Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? Spiderman, un fenómeno. Un fenómeno, un cabeza. Me pongo a empezar este porque aparte de que se me ha complicado la tarde para poder jugar al Dark Souls y me le quería pasar entero porque así podía pasarme el DLC que empecé antes más el DLC que me compró después, que se activa como en el Final Boss, creo que es, del juego antes del Final Boss. Y me lo quería pasar hoy porque creo que sería un momentín. Y como he visto que no, porque ya son muy tarde, ya es muy tarde, ahora son las 7 menos cuarto, pues digo, pues vamos a empezar el Spider-Man que puedo empezarle. Está de puta madre, ¿no? Después ya de la exploración y demás, si me da a mí buscarlo cuando esté fuera de directo, me apetece. También te digo, yo el platino de este juego ya le tengo, entonces los objetos me la pelan. Si hay alguno que no puedo coger por alguna razón, no lo voy a coger. Pero le juego más por la historia, pero lo más seguro es que vaya a cogerlo todo por enseñarlo, nada más. Así que nada más que eso. Vale, tengo que coger esto. Hago así. Un momentín, ¿eh? Coge así. Activar, desactivar. Estamos. Y popo, pum. Guapísimo. Vale. Esta es una partida que ya había empezado. Que empecé a jugar hace un tiempo. No me acuerdo cuándo. Cago en Dios, escucha la hostia la música, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta. Vale. Uf, qué alta está la música, tío. Vale, yo las dos veces que me lo he pasado, como habéis visto, ha sido un máximo. Bueno, no, un asombroso. Que asombroso es normal y corriente. Tampoco me quiero morir del asco, así que igual le damos a colosal y ya está. La dificultad tampoco es tan vasta. Esta dificultad es para los que disfrutan con los combates desafiantes. Los enemigos serán más fuertes y agresivos. Me vale. Invertir no, modo de escucha cine en casa por defecto no, televisión auriculares. Mezcla detallada incompleta, tanto los auriculares estéreo como el sonido envolvente. Muchas gracias. Subtítulos sí. Vale. Ahora cuando pueda subo volumen, bajo y esas cosas que me tocan los cojones tanto. Me voy a dejar el micro porque últimamente, la verdad, me lo acerco mucho y escucho mi respiración. Por cierto, después de este va a ir el Miles Morales. La putada es que no puedo jugar al Spider-Man 2 porque no tengo la Play 5. Que es lo que más me toca a los cojones. Hostia, pensé que eran. Que eran balas de escopeta. Cartuchos de escopeta, tú. Qué guapo, qué guapo. El primer juego que jugué en la Play 4. Primer juego porque me vino con la Play, básicamente. Me acuerdo que me traje la Play a casa, la encendí y lo primero que hice fue jugar al Fortnite porque este tardó la hostia en cargar, atención, en descargarse. Comunicación de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. Tiene la tostadora hackeada.
juegazo de 2018, tío. Es una puta pasada de juego. Y para mí, de los favoritos de superhéroes, aparte del Batman, ¿eh? ¿Qué te escuchas? ¿Se escucha muy alto la música? Por favor, que no haya copy. Qué guapo, tío. Es que me acuerdo hasta de balancearme. Capitana Watanabe. ¿Lo habéis detenido ya? No. Estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Yuri, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo. Perdona, que me he equivocado. Ay, Dios mío. Estaba escuchando la conversación. ¡Ole! Eso no me acordaba yo. Que estaba escuchando el directo, a ver cómo se escuchaba. ¡Me cago! Es verdad que no había también caído aquí. ¿Hola? ¿Parker? ¿Dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. ¿Cómo era lo del impulso lo este de...? Sí, me ha surgido un asunto personal. No. Llegaré pronto, lo prometo. ¿Cómo era el impulso ese de... para engancharte uno al lado? Acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Aquí también era reportero, ¿no? Un poco, la verdad es que la historia la tengo un poco... fuera de tono. Necesitamos refuerzos. 10:32 Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. Qué bien se ve, ¿eh? También me quiero pasar la trilogía de Batman, ¿eh? No dentro de mucho, pero la trilogía entera, tío. Por cierto, me he pillado los DLCs de este juego. También, que son 3 o 4. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? El sentido anónimo detallará alrededor de tu cabeza para advertirte de los ataques que se acercan. Cuando los veas, prepárate para esquivar. ¿Cómo se esquivaba? Ah, arriba. Ojo, que hoy tengo ganas de pescar. Ruedita. El siguiente. Es verdad que los pegabas al suelo y a todo. La cosa pinta mal. Ay. Coño. Que alguien le dispare. Vale, que es que me han mandado una. Caray, Fisk tiene mogollón de gente en nómina. Por detrás. Spiderman, ¿cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? A punto de entrar. Llegaré pronto. Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas. Joder, me está mandando ahora mensajes importantes y no me apetece, la verdad. Ay, dame un momento. Dame un momento, por favor. Que estoy un poco... Ah, coño, ole. Que aquí no miro ni los tutoriales, tú. Estaba mirando un momento el WhatsApp. Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? Yuri, Yuri. Vale, dejadme contestar una cosa un momentín, ¿vale? Que es que si no le contesto ahora me cago en todo.
Que tenía que contestar para mañana ir a trabajar, pero no, que yo salgo. Que voy a salir, soy el hombre ocupado de fiesta y de trabajo en fin de semana y todas esas cosas. Te imaginas, le dices a tu jefe que no vas a salir, vas a salir, así que no vas a trabajar. No es un trabajo, trabajo. Vamos. Pero vamos, que se trabaja igual. Pide refuerzos y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderemos. Voy a ir a... Adelante. Qué pedazo de misión principal, tío. Llegó el día, Willy. ¡Cuidado! ¡Qué pedazo de misión principal, tío! ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Ya nos apañamos! Si quieres morir, genera concentración atacando a los enemigos. Cuanto más concentración tengas, más daño puedes hacer. ¡Uy, qué puta madre! Eso no me acordaba yo. Aumenta el medidor de combo para ganar concentración antes. Gana más concentración al luchar en el aire. Lo siento, ¿vale? Colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¡No, mierda! ¡Me pegué, perra! Gracias por el voto de confianza. A ver, me tengo que volver a acordar de los controles, ¿eh? Estoy un poco empanado. Esto debe... Vamos, de que ser te pego la pared. Entorno de trabajo, tío. O al rolo, me vale. Ay, vale. Cabrón. Tengo que acordar de los controles, estoy dando todo casi. Vale. ¡Pum! Toda la boca. Spider-Man no mata, pero te mete una paliza que te revienta. Es como Batman. Uso concentración para curarte. Cuanta más concentración, más te curarás. Muchas gracias. ¡Oh, oh, oh! ¡Y cómo mola eso! El chute. ¡Cubríos, cubríos! Ajá, eso es lo que quería yo saber. ¡Au! ¡Oh, puta, vaya culo! ¡Ay, ay! ¡Hermano! Creo que ya están todos. Estamos listos. Vamos, vamos. Han bloqueado los ascensores. Por las escaleras. Prefiero algo más directo. Coño, los Spiderman. Al final me ha animado tú, ya que no me voy a pasar. Es que me quería pasar el Dark Souls del tirón, ¿eh? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active. Así se corría, ¿no? Me quería pasar el Dark Souls del tirón, pero como no tengo tiempo, pues... Está desesperado. Toma por culo. Nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas. Este chico para poder está siempre liado. Pues a la sala de servidores. Llamada de May. Coño, la tía. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes. ¿Qué tal? Llamada para saber si sigue pie la cena de mañana. Claro. Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Pero si estás viendo una peli de superhéroes, ¿qué haces pegando a la pared? Ah, vale, que eso ya estaba espatarrado. Madre mía, qué hostias les meto, chaval. Esos se acaban sin piernas. Bueno, sin piernas, sin cuello, sin costillas, sin... Ah, vale, que está ya reventado. Aún no puedo decir que, no está, que está muerto, porque claro, es Spiderman. Colaborador de concentración llena, puede realizar un remate que acabe con el enemigo al instante. ¿Cómo se hace? Ah, sí, es verdad. ¿Creéis que esto os va a salir bien? Tengo el platino de este juego todavía y ya no me acuerdo de los putos chismes, ¿eh? ¡Epa! No me acuerdo de los putos controles.
Bueno, a ver, no sé. Creo que fue en 2019 la última que jugué. ¡Pum! ¡A por el siguiente! ¡Pum! ¿Te arrepientes de tus decisiones? ¡Pum! ¡Pum! ¡Te cogeremos vivo o muerto! ¡A Fisk le den! ¡Ay! Te regalo. Yo hubo ganas, que va, tú. Si está. No está. Si me quedaban tres trofeos, me pasó como en el Cold War. Le jugué tres veces. A ver, este le jugué dos. Y en la segunda ya me hice el platino, pero porque. Me quedaban dos trofeos. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colarme. Y ya es que no me acuerdo de la historia. Vamos. Ni de los controles, ¿no? Es como tener mi propia entrada. Hace mucho que no juego ya. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. Venga, el jefe quiere que lo borremos todo. No puedo hacer que vaya. ¿Solo por aquí? ¿O más adelante? Por aquí mismo. Ah, vale, que vas enganchando. Son tan malos cuando no se pispan. Ven aquí, guapetón. Ay, que te cojo, ay, que te voy a comer. Ay, que te como, que te voy técnico, a comer. He perdido la contraseña. Ah, au. Coño, eso hace daño, hijo de puta. Ay, cago en Dios. Ay, espera, espera. Estaba cogiendo el cubo de basura. Dios, qué lío de controles, chaval. Vaya culatazo, tú. Yo pensé que solo lo hacían en mi barrio. Servicio técnico, he perdido la contraseña. Que no se acerque la consola. Pégate contra el suelo, hijo de puta. Detenerte, el sistema sigue borrándose. Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. No eres antibala. Nada. Estampado. Coño, vaya potada en la cara, tú. He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra la historial a toda leche. Después de tantos años... El puto Fisk. Vaya cara, tú me recuerdas a alguien y no sé quién, ¿eh? Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! Que también está mamadísimo. ¡Cargaoslo! ¡Uy, cómo mola! ¡Mira, mira! ¡Ay, tú muerto! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? ¡Ay, tú muerto! Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. Toma, para que vuelvas. ¡Sí, mira! La escoria que tengo bajo control campará a sus anchas y será culpa tuya. Sí, porque Fix era el que controlaba los... Me da pena que se acabe. Era el Harvey Dent, ¿no? De este, del UCM, ¿no? Prepárate para el plato frío. ¡Ay, tu puta madre! ¿Qué mierda es esto? Coño, se ha pegado la puerta. Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. Coño, no dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo o el jefe nos matará! ¿Te gustan los fuegos artificiales? Otra. Creo que ya están todos. Ahí estamos. Siguiente. Siguiente. Arriba. ¡Ole! ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. No sé por qué ahora me ha recordado que esa voz sale en el juego de Avatar. Otro juego que me quiero pasar. Yo me quiero pasar todo. Me lo quiero pasar todo. ¡Evacuad el edificio! He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Siempre se me olvida que tengo que correr al R2. ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? Eso es. Ser solidarios. Os quemáis vosotros, no ellos.
¿Yo quiero pasarse más streamers de confianza? Pues por supuesto. A ver, que solo tengo dos, tú, por pasarme. Bueno, tres, cuatro. A ver, el Red Dead no hay excusa, tío. Es muy largo. El Red Dead 2 es muy largo, tío. Y imagínate, mira lo que me estoy pasando con el Dark Souls. El Dark Souls lo tengo empezado, pero es que como siga con el Dark Souls me voy a aburrir de él. Lo estoy viendo venir. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Nadie podrá seguirle si escapa. El Dragon Ball lo hago aposta. Para después. Después me tengo que pasar al Buu. Para acá. Después me tengo que pasar al Buu. El Red Dead es verdad que es largo y muy lento para mí. No, muy lento. A mí me encanta, ¿eh? Lo que he estado jugando a mí me encanta. Pero es que es lento de cojones, tío. Y estar todo el día jugando a ese tú hasta terminármele es que es una puta locura, tío. Yo prefiero subir algo. Streamearlo hasta que me y para no agobiarme, tío. Porque si no lo dejo ahí y no me lo paso. El Doom no lo seguí porque pesa la hostia en la... ¿Qué tengo que hacer? Ah. A pegarse al suelo. El turno le seguí porque pesaba más que... Es un poco excesivo, ¿no? Pesaba más que el Warzone, tú, en el ordenador. Y quería jugar a más cosas, macho. También es un poco largo. ¿Tanto pesa el Doom? Pues sí, pesa de cojones, ¿eh? Parece que no, pero casi pesa como el Helldivers. Es que el Helldivers ahora mismo pesa 70 gigas. Uy, coño. Me doy con la puerta del morro. Corremos, ¿no? ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? Dios. ¿Cómo corre el niño? ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. ¡Ole! ¡Ay! Los dos a la vez no, cabrón. Ya me voy acostumbrando. ¡Ay! Toma, ya, en todo el morro. ¿Nunca fallo, hijo de puta? ¡Hala, toma! ¡Estarás ahí para siempre! ¡Vuelve! ¡Toma! Oh. Espera, que le he dado al otro. Esto te callará. ¡Cago en la puta! ¿Qué pasa? Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. Y este también es un poco largo, pero... ¿Estáis bien? Me la hago con la picha. Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Puede que sea incluso menos corto que el Dark Souls. Creo. No montó la cara. Por cierto, editor, ya estoy en el castillo de Lothric y ya estoy en el final de Lothric. Me lo he pasado todo, hostia. Ah, esquivo. Oh, perfecto. ¿Estabais encamados con Fisk desde el principio? Ah, nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza. Ay, coño, joder, ¿qué hace? Se ha desmayado. Así no que tiene sentido. Porque morir, ¿no? Al plan B. Una patada en la cara. No jodas, sí. Me he pasado al rey consumido a la primera, tío. A la primera me carga el rey. ¿Ha pegado? Espera, un momento. Le has dado a él, gilipollas. Bueno, estoy ya donde los dragones. De hecho, que tengo el gesto. Y he hecho el gesto para ir donde los dragones. Pero vamos, ahora no hablemos del Dark Souls. Ahora vemos de puño, patá. Liana. Bueno, Liana no. Telaraña. Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Quill. Estoy frente ¡Ole! A su oficina. Acaba con él, ahora. ¡Ole! Encantado. ¿Sabías que Peter Parker en Spider-Man? No jodas, tío. Me ha hecho spoiler, hijo de puta. Lo acabas de empezar, sí, señor jefe. ¿Son tus memorias? ¿Te puedo hacer un spoiler? Tranquilo, me le he pasado y tengo el platino. Cómeme los huevos. Pero vamos, ¿qué vas a decir si Peter Parker es Spider-Man? Adelante.
Lo único que alguna cosa de la historia no me acuerdo. Tan lejos. Pero tu insensatez. Y lo estoy rejugando, qué gay. No, hombre, no, era, me lo he pasado en 2019 o así. ¿Sabes que lo único que no me acuerdo verte, mucho de... 8 años de insolencia. De las cosas. Para mí, no era necesario. Esperaré mi oportunidad. Hostia. ¿Así? Hermano. Está recargando. ¿Pero qué haces? Saludos. Spider-Man muere. Saludos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Este tío me pareció un fenómeno la primera vez que lo jugué. Digo, este tío es un grande. ¡Acabemos con esto! Pero ahora es mi oportunidad. Toma, en toda la cara. Come basura. Bueno, tu basura, de hecho. Tu muerte será tan inútil como tu vida. Venga, dalo todo. Dice Pila que respete. Respeta. ¡Hostia! ¡Eres un incordio! No respeto, no respeto. Claro, respeto porque Pila se parece a este. Representas todo lo malo de esta ciudad. ¿A quién me recuerda este tío, macho? La cara, a alguien. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. ¡Rodeadlo! ¡Venga, a por él! ¡Coño, puta madre! Toma, tonto. Esto peleará. No puedo pegarte si está en el... Idiotas, estáis entrenados para luchar. Pues luchad. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa no, epa no! Me ha pegado un todo el morro. Voldemort. No, porque te tiene la nariz, joder. ¡Hostia! No quiero excusas. ¿Para qué? ¡Coño! ¡Pa' ti, toma! No, yo puedo apañármelas. Pues entonces no llames a gente. ¡Hostia! Espera, espera. Espérate que estoy hecho un lío. ¿Dónde están los refuerzos? Espera. Mierda, tenía que haber usado la... ¡Ay, no, mierda! ¡No, estate quieto! ¡No, no, no, que me equivoco, perdón! Esto te viene grande, chaval. Nah, a ver, el fix es fácil. ¡Ay, no, no! Que no! ¡Coño, que me estoy equivocando de botón todo el rato! Tiene que estar diciendo, me está vacilando. Los Quintain Event son facilísimos, la verdad. Ole. ¿Deberíamos besarnos ahora? Por mí bien. Con el viejo sabroso. Se me escucha mucho la respiración o me mando el micro más a tomar por culo. Por si acaso.
Vaya pelota de fútbol, macho. Por fin te vas a Riker, ¿eh? Bofasmer. Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente. Ups, fuera coñas. Oye, tiene hojazos. La necesitarás. Idiota. Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad. Y la voz es... ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Mira esto, qué bonito. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Árbol de habilidades. Ha subido de nivel, ha ganado un punto. Sí, esto yo me lo sé. Que cada vez que ganas puntos de experiencia, pues lo puedes gastar en... El juego está guapísimo. Es una puta barbaridad. A mí me encanta. Qué putada que no pueda jugar al 2 porque está solo en Play 5. Oh. Mi Dios, lo de las ventas. Si nadie tiene una Play 5 ya, hombre, me cago en la puta. Este no es malo. Este todavía es mejor. Nada, este. Este es buenísimo. Todo el año o dos para que salga en PC. Eso estoy a ver si... Porque me voy a pasar este y después el Miles Morales, que no me lo paso en la vida. No tengo ni puta idea. Y de este me he pillado todos los DLCs. Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. Ya, casi. Estoy aquí al lado. Ah, tendré que hacerlo yo. No, espera. No es seguro. ¡Oh! Dame un momento, coño, que acabo de llevar un super malo a la cárcel. Entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Siempre que veo este edificio digo, ha salido en el prototype. Uy. Suelta, coño. Este edificio sale en el prototype, ¿lo sabías? Y este también, ¿lo sabías? ¡Yuhu! Volando voy, volando vengo, vengo, ole. Ole, ole. Ole, ole. ¡Ay! Dijo aparcado, ¿no? Ahora sí. El vuelvo al CEO. Momentillo. Siento llegar tarde. Vaya. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. Tenía que puto susto. Oh, Dios. ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Que contrata el tiempo. Sí, ya sé. Ya falta menos. Aquí el Octavius, el doctor Octavius, sale hasta entrañable. ¿Hay algún herido? No. Y también me recuerda. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí. No nos precipitemos. Es que hay una mujer con gafas aquí, ya toma por culo todo. ¿Les importa en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Pobre hombre. Ojalá yo trabajara así. ¿Tú? Llego, 5 minutos después, tómate el día libre. De puta madre. Menudo al paro desastre. Ya. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador?
Sé que Doc quería que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué ha fallado. ¡Coge mi manita! Tú no estás bien, chiquitín. Veamos qué problema tienes. Aquí, ¿no? Octavius Industries. Hasta esto estaba guapo. El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Sí, es pasar de un sitio a otro la energía. Tampoco es tanta cosa que esto va así. Esto va así. No, mierda, me equivoco. Perdóname. No me matéis. Y así. Ah, no, que hay más. Ay, perdón, me he equivocado. Ahí estamos. Estamos perfectos. Vale. Siguiente. Hay que desviar el servocontrol. Espérate un momento, ya me he liado. Sí, vale. Esto para acá, tío. Para acá. No, esto no es para acá. No, me quedan más. Nada. Vale. Perfecto. Bien. ¿Ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Hay que ir midiendo. Si aquí pongo un 1, aquí pongo un menos 1, aquí pongo un más 2. Pongo como una polla. Pues ahí estaría bien. ¿Sabes? Porque resta sin... Ya no. No está bien. ¿Qué cojones? Aquí tengo que poner otro 2. Claro, porque son 3 lo que necesito. La verdad es que no sabía qué era lo que necesitaba. La verdad es que me la pasa por el forro, cojones. Me lo he pasado por el forro los cojones, la verdad. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Como el del hombre este empieza, puede guardar movimientos y de repente sale el brazo, pum, 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 pum. Igualito. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Pues vamos para allá. Modo científico activado. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Vale. Se ponía así, ¿no? Vale, esto también es una movida de cuidado, ¿eh? Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Perfecto. Mi otro trabajo. Vale. Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc. Sí, porque no hacer más que leerla. Gilipollas. Ojalá yo tener ese trabajo, tío. Llegar 10 minutos e irme. Madre mía, sería un sueño.
aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento VIP. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, Electro y el resto. Todo ole. Un lujo. Bueno, ole o peor. Compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría. El Rino. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. El voy Rino Cheronte. El Rino Cheronte. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Oye, el Jameson, qué fenómeno aquí. Número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer, ex-editor del Daily Bugle. ¡Pilo del libro! Y, como siempre... Si ah, ya. Claro, este ya no trabaja. Claro, vale. Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson. Avisándoles de amenazas... Vale, en este tiempo ya no eres reportero, ni... Ni Jameson es del David Bugle, ni hostias. Arreglan muchas cosas también, ¿eh? Bueno, eso no le falta razón. En las calles, pero cree que al cabeza Red le importa. Claro que no. Sale en la tele, que es lo que cuenta. Ya, bueno, ahora compro tuberías de cobre sin pagar sobornos, así que hasta que empiece la guerra de bandas estoy con el cabeza Red. Ya cambiará de idea cuando tres nuevos jefazos de la mafia se peleen por cobrarle el triple por una tubería o le partan las piernas. Adiós. Algún día conseguiré que digas algo agradable de mí, Jonah. Algún día. Vamos a ver a la mujer. A la mujer. A la mujer policía. Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Podría decirse a muchos ya. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¡Buena puta mierda de antenas! ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? ¡Oh, qué bonito! A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Bueno, ella es Gordon. ¿Y qué confiabas en mí? El de Batman es mujer. Mira el crucero, qué guapo. Le echaré un vistazo a la torre. Vamos, ahí va. Han cambiado las bandas de entrada, sutil. Uy, qué guapo. Ahí. Estas cosas así que tienes que unir, es como en Splinter Cell doble agente o había más. Una torre acaba de ponerse en marcha. ¿Has sido tú? En más. Más listo de lo que había más, ¿no? De Splinter Cell para hacer esas cosas, creo que era. Claro, estaba muy bien. He tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡Está jugando sucio! Pero os habéis dado cuenta. Los enemigos con armas cuerpo a cuerpo bloquean la mayoría de los ataques, pero son vulnerables a ataques de impulso aéreo, de arañas y objetos lanzados. Aunque le meto un puñetazo, un gancho. ¡Coño, coño!
Espérate, que con una caja de cartón te voy a hacer mucho. Coño. Impresionante. Vale, fichas de delitos. No me acuerdo para qué coño era esto. Ya está. ¿Por qué hablo tan mal? Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yori. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider Poli. Por favor, no. Hostia, qué gilipollas. Hostia, el mapa era grande, ¿eh? Vale, tenemos las habilidades, que esto no es lo que hemos visto antes. Misiones, vamos, el diario de la puta vida. Las marcas que te dan experiencia. Sí, te dan experiencia. Los personajes que vas teniendo. Lista de movimientos. Y el contenido descargable, que son los DLCs. Vamos, estos tres DLCs me he pillado. No tengo ni puta idea ni cómo se activan ni nada, la verdad. Así que ya se verá. Vale, por allí. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! Joder, la torre, qué buena es, macho. Sabes de los delitos que todavía no se han cometido ni nadie ha llamado. A callar, señora. A callar, señora. Coño, lo he espatarrado. Los gorilas bloquearán tus ataques cuerpo a cuerpo. Uso de las arañas y objetos arrojadizos para desprotegerlos. Muy bien. ¡Hostia! ¡Coño! Coño, espera, espera, que me estoy arrancando, hijo de puta. Toma, ha pegado contra la furgoneta. Lárgate, o ella morirá. ¡Suéltame! ¿Y qué quieres que haga? Vale. Partido el mentón. Me esté pegadito a la puerta, tú. Solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¿Rarito? ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola. Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. Vale. Gracias, Spider tío. Vale. Es Spiderman. Vaya. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Vale. Uop. Ah, coño, me he quedado a medias. Desde su posición elevada, Spider Poli observa su destino. Una segunda torre de vigilancia. ¿Estás narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider Poli. Lo consideraba una bala perdida. Joder, qué avería. Arrepentirme de esto. Bueno, es que Spiderman tiene que tener una avería. Seguro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. Hostia.
premio. Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. Una es mochiluca. Oh, vaya. Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. ¿A todas? Pues menos mal. Porque vamos, no has cogido. No la has cogido, macho. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad. Puta madre. Se ha gastado todo el dinero en mochilas. Se ha gastado todo el puto dinero en mochilas, tío. A ver. El menú de mi primera cita con MJ. ¿En serio lo tenía en la mochila? Habría podido permitirme algo más elegante. Pero a ella no pareció importarle. 9.55. Pack especial, 13 pavos. No está mal de pasta, ¿no? A ver, las pizzas están baratas, tú. En verdad están muy baratas, ¿qué cojones? A ver, ¿el dólar era más caro que el euro o era parecido? No me acuerdo. No sé si era más barato o más caro. Creo que era más barato, ¿no? Mira, pequeñas, medianas y grandes. No. Puta. Puta, qué rico. Bueno. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. El Spider Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo Poli. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Disparad! Vaya cristal de mis cojones de una joyería, tú. Ay, perdón, que me equivoco. ¡Dios, qué locura! ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. ¿Es Spider Poli, ha dicho? ¿Es Spider Poli? Coño, qué rápido los he reventado. Menos todos. Ni de salir del coche les he dejado. Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. ¿No querrás decir que Spider Poli va a repararla? Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes. Y Spider Poli, bueno, ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. Ahí estamos. Las torres revelan coleccionables, desafíos y misiones secundarias en el mapa. Vale, pues para eso son las torres nada más. Para estas cosas. Uy, 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 mucha mochila. Es que voy a empezar ya, ¿eh? Qué faena. No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Dibujo de Spiderman? ¿Y limpiar? No, no, voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Ole, qué fenómeno, tío. Qué grande Octavius. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Yo te digo. Parece que se ha marchado del laboratorio por hoy. Podré trabajar en el traje. Y sí, un cojón. Y nadie coge la mochila, ¿no? Llena de telaraña. No dicen, uy, ¿de quién es? ¡Es Peter Peluche! Un diseñador de juguetes hizo este prototipo para que licenciase mi imagen. Una pena que no puedan pagarme si no revelo mi identidad. Ya te digo.
Vale, me puedo subir una habilidad más, ¿eh? Esta no está mal, pero por querer... Esta. Es que... Me cojo todas las mochilas ahora que veo. De un momentín. Es que tampoco están todo tiempo, ¿no? Tampoco tardo tanto. Hay otra allí. Lo único que es que de la anterior torre la me he pasado. Es que en cada vez que enciendes una torre, pues cada vez se ve vayendo una, ¿no? Pero... A ver, y que de juego queda para que... Es que no subo. ¿En serio he dejado yo uno aquí? El carnet VIP de Harry para el club. Siempre intentaba colarme. ¡Qué puta! Claro, como tiene amigos ricos. Atención, tenemos un allanamiento en curso. Ubicación Lower Chinatown. Estos los voy a hacer poco, ¿eh? Porque al final son casi todo lo mismo. No tenéis pinta de cerrajeros. Ay. No, te voy a pegar a la pared porque así me ahorro. Pegadito. Miradlo por el lado. Si os dejase terminar el robo, os caerían aún más años. A ver, ¿dónde hay más mochila? Ay, coño, allí. A ver, que esta ciudad me la voy a tener que estar pasando cada dos por tres, ¿sabes? Que voy a dar más vueltas que un tonto. Y puedo ir a cogerlo cuando sea. Pero no sé, el ansia viva. Acabé recuperándome del hombro, pero la factura tardó lo suyo en pagarse. ¿2.368 pavos, tú? Vaya locura. Claro, allí no hay seguridad social, allí pagas o pagas. Y si no, te tiran al basurero. Yo no sé cómo lo harán allí, ¿eh? Es una puta locura. Ya no, si es que es normal que no quieran meterte orden porque... A ver, vamos a ir directamente. Vamos a abrir, a encender esta torre de aquí. Si vemos torres, las encendemos. Y si vemos alguna cosa de camino, también las cogemos, ¿sabes? Pero no voy a desviarme para irme a... A la otra punta del mundo. A buscar una mochila o cualquier cosa. Ya iré. Si es que voy a ir por todos lados. Por allí no hay nada. Nada, nada. Ah, mira, ahí hay una. Y ahí hay otra torre. Joder, es que justo cuando lo digo me voy para allá, ¿sabes? Es que soy necio. Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida. Si es que encuentro tiempo para leer. ¿De quién es este libro? Ni puta idea. No se ve. Vale, vamos a ir a la misión principal, ¿eh? No quiero, gracias. Pues que vayan los agentes. Vamos a esta torre de aquí. ¿Ves? Está ahí abajo.
¿Qué me dice, gringo? Bueno, gringo no, Giri, ¿no? Sería porque... Mira, justo de camino tenemos una mochila. De la ESU. Tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU. No tuve tiempo de disfrutarlo, pero no descarto volver a la enseñanza algún día. Este hombre, muy estudioso. Vamos a diseñar el nuevo traje y... ¡Epa! Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. ¿Esto qué es? Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Ah, coño, la mierda esta. Debería revisar. Estas cosas ni las voy a hacer porque no me merece la pena. A ver, yo creo que en alguna misión tendré que hacer en esto. Vale, a medida que vas haciendo se van abriendo. Pero vamos, que es para conseguir experiencia. Me da pereza, hombre. Pero es que... También me da pereza, tío. Parker. Doctor Octavius. ¿Qué pasa, fenómeno? ¿Qué lleva? Ay, coño, toma por culo la cámara. De haber sabido qué es... ¿En qué trabajas? Un proyecto personal. Pero si esto está más antiguo, juego al Miles al menos... No, el Miles le juego después. Parker, es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo, pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. Qué fenómeno es este tío, macho. Bueno, pero que soy Spiderman, coño, ¿no te has empanado? Sí, tuyo. Este tío lleva una empanada en la cabeza. Todo lo alto. Ahora ya puedo hacer el traje de Spiderman tranquilo. Mira tu email, Otto. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. ¿Te imaginas? ¿Y el 2 qué? No tengo la Play 5, tío. Tengo que esperar años para ver si lo sacan en PC. Si es que lo sacan. A ver si va a ser un Bloodborne 2. Descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado. Qué bien suena mi altavoz. La libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spider-Man, que tanto hace por esta ciudad.
Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. ¡Qué fenómeno! Empezar eso no lo sacan, que igual para el GTA 6 eso no lo sacan ni el PC ni de... Yo creo que sí, ¿eh? Van a hacer como... Como el Bloodborne, iba a decir. Iba a decir ojalá, pero yo ya le tengo la Play. La gente que no tiene Play, pues le tocaría los cojones. Igualmente, la gente que no tiene Play y le gustaría jugarlo en PC, también me gustaría a mí por verle fluido de cojones. Porque, claro, pasa 30 FPS en la Play. Al igual que este. Este podría haberme comprado en el ordenador, pero no me sale de los huevos. Ya que le tengo aquí, me le paso aquí. Y... Para unos años yo creo que sí, sí que le sacan aquí. Al igual que en el PC también sacaron el GTA V. No hay mucho... Espero. Si no lo sacan, pues es lo que hay. Araña blanca, ¿eh? Empecé para poder jugar al GTA, necesitas al menos una gráfica de 4090. El GTA 6 empecé saldrá fijo, sí, sí. Pero, claro, con sus consecuencias. Por ejemplo, el Grey Zone, que está en acceso beta... No, en Early Access, está por pulir, pero a mucha gente no le va, tío. Porque necesita mucha potencia, tío. Trajecito. Traje avanzado. Nos ponemos este, que es el que va en la historia. Y después ya tienes todos los trajes que haya, que los vas cogiendo por... Con pinzas de investigación, con las de las mochilas y esas cosas. Que es para lo que de verdad sirve. A ver, deja de ponerme tutorial. También puedes mejorar los modificadores del traje. Completa misiones de secundarias y actividades. Vale, sí. Usa ficha para crear modificaciones del traje. Sí, eso ya lo sé. Esto servirá. Muchas gracias. Una cosa, ¿tú sabes que si le das a trajes y te vas por abajo, te dan trajes? Así. La verdad es que el traje que le ponen a este juego está muy guapo. Disculpen, llego tarde. Voy a ver el panel táctil, luego, después de esta escena. Vamos allá. Luego. ¡Hola, Nueva York! Nuevo traje, el mismo yo. ¡Ole! A ver. Caramba. Trajes. Gracias, Doc. Ya tengo un traje aquí. Así que los ¡oh, coño, puta madre! Más predecibles. Pues no es mala idea. ¿Y todos estos trajes? Porque los tengo yo. ¡Hostia, el de Spider-Man original! Míralo, chaval. Claro, solo puedo algunos, ¿no? Claro, y es que estas cosas... Los trajes no me gusta cambiarlos cuando tengo... Acabo de empezar un juego porque no me parece que sea... Tan real, tío. Como tan real, no. Quiero decir, tan... No quiero cambiar el traje que me ha puesto el juego por predeterminado. Si le juego unas varias veces, pues sí. Los ataques de artilugios generan concentración. Bueno. Reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido. Eso no está mal. Para esto sirve la ficha, nada más, porque no es para otra cosa. Torre. ¿Dónde está? Ahí, ya la veo. Contenido descargable. Sí, sí, ya sé que tengo el contenido descargable. Ya, ese ya lo he visto, sí. Coño, estate quieto. Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. La tontorina. Ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. También te digo. Avísame si ves algo sospechoso. Cuéntame. Lo de las mochilas, eso, lo otro. Hasta que si no lo tengo delante, no lo voy a coger. Porque yo ya lo cogí en su día. ¿Tú juegas al Rocket League? Le jugaba en la Play, sí. Pero en el ordenador no.
Dame eso. ¿Qué es esto? Mis redes. Cómo de mochila. Pensé que me ayudarían a planear. Hostia, poco, las redes míticas. No sirvieron de nada. Al menos están chulas. Estos son en Spider-Man 2, ¿no? Que he visto el tráiler y demás, creo que salían estas mierdas. A lo antiguo. Date de baja. De así son las cosas de Dios. Vale, sí, como para quitármelo, por si no quiero escucharlo. ¿Quién no va a querer escuchar a este hombre? Ya te lo he pasado 30 veces. ¿Y se dio cuenta de que violaba las libertades civiles? No, porque esos burócratas incompetentes crearon una red que falla más que una escopeta de feria. Así que se gastó díselo, Jameson, díselo, Tata, díselo, Reina. Esto es lo más cerca que estaréis de un final feliz en la vida real, niños. Niñas. A punto de subir de nivel, esa mochila la cojo ya. Pero ya, de ya, de ya, de ya. De ya, de ya. ¿Dónde está? Espera un momento. ¿Dónde está la puta mochila? Ah, está ahí. Atención, informa. ¿Estás bien? Quítase del medio. Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp. El salario era la leche, pero el doctor Octavius me ofreció cambiar las cosas. El putísimo... ¿Cómo era? No. Norman Osborn. Hijo de puta. O hijo de puta. Eran las pelis. Aquí no me acuerdo. ¿Qué coño son las mochilas? Es que no las voy a coger, tío. Y hay un montón de si las veo de frente, sí. Precisamente. Pero es que no las voy a coger ni para los trajes, ni para las mejoras, ni para... No. Me quedo con lo de curación y a tomar por culo. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Si lo tengo delante, lo cojo. Pero ya en su día estuve hasta los cojones. ¿Lo de los artilugios? Espérate, ¿eh? No puedes crear telarañas contundentes. Telaraña contundente. Uy, esta es la que le pegas de una y se pega a la pared, ¿no? Sí, con fichas y su puta madre. ¿Ves? No tengo fichas de delito. Vaya. Bueno, ya veré si voy haciendo. Si lo tengo delante, lo hago. Si no, no. Paso. Porque ya lo hice hace un momento. No puedo leerlo. ¡Qué pasada! Yo que estaría orgulloso. Es increíble que Spider-Man ganara. No sé. Y el jefe solía darle para el freno. Aquella vez pensé que el jefe se lo había cargado. E igual lo hizo. Le dije que hay más de un... ¡Hasta luego! ¡Ay, coño, que me he equivocado! Ah, no, ha caído, sí. Bueno, podría haberlo hecho en sigilo, pero... Coño, no veo nada que es lo que he hecho. Oh, toda la cabeza. ¿Qué me estoy qué? Joder, ¿a dónde va? ¡Hasta luego! Oh, hay más. ¡Me ha enredado! Spider-Man, hemos...
¡Hasta luego! ¿Has visto ese? Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. ¡Au! ¿Cómo contra la pared? Ay, cabrón, que ya te has... Ahí. Vale, ahora me toca hacer remates. ¿Qué pasa? Los poderes de traje conceden habilidades especiales. Tu poder de traje... contentamiento continuo. Una vez usado, tu poder de traje generas... Vale. Mierda, parece que han llamado a sus amigos. ¡Ah! Va. ¡Uy, qué guapo! Está bastante chulo este... ¿Te estaréis escuchando los botones del mando o...? Como vasco, ¿no? ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. ¡Hostia! Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprar. Joder, que no. En el aire no puedo darle. Vas a tener un mal día. Está en casi el máximo nivel del juego, ¿eh? ¡Ay! ¡Que os he matado! ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Madre mía! ¡Vaya matanza! ¡Adera! ¡Le salvo la vida! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, cabrón! Me quedaba uno y estaba una pizca. Me he quedado empanadito, tío. Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Por fin alguien que informa de un tiroteo. La ciudad está muy tranquila. Falta tiro. De construcción por la ciudad, apuesto que también son tapaderas. Mantente alerta. Vale. E infórmame si ves algo sospechoso. Vale, guapa. Si voy a buscar todos los solares de aquí. Tenemos otro de... Ah, no, vale. Ya desapareció. Debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Vale, voy a ir para allá. Hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Coño, ¿habéis visto eso? ¿Por dónde me he metido todo, hostia? Cuando conseguí mis poderes, mi vértigo no desapareció. Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. Vaya huevos. Pero bueno, Spider-Man. Coño, ¿otros dos trajes? Mira, este es de los... si salen trajes de las películas.
También en Spider-Man, los de Spider-Man 1, 2 y 3, el del Homecoming, ¿no? Creo que era. Del Spider-Man este nuevo. Este de un otro universo de Spider-Man, este también creo que era. A ver, vamos a ver. Los ataques de artilugio, Vale, no puedo hacer ninguno porque me faltan fichas del lugar, que tengo que hacer fotos también, ¿no? Vamos a la misión principal y hay una torre de camino, así que... Hop, hop. Primero me paso el Spider-Man 3 de la PCP y de la Play 2, tú, y ahora... El del 2018 de la Play 4, tú. No tengo término medio. Es genial. Que también te digo, juegazo. Vamos por el buen camino. De momento, mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente, ¿estarás mañana en la prueba? No. El viejo Empire State. Tío, adoro esta ciudad. Vamos a tomar una foto. De hecho, no, y después se ha acabado. Bueno, aquí seguimos con el tutorial. Ahora se volverá a calibrar el mapa. No he hecho muchas fotos desde que dejé el Bugle. Había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. A ver, por suerte. Yo cuando lo tenga todo, cuando haya todo, 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 dices, bueno, voy de una parte de abajo del mapa... Y de la que voy subiendo, voy cogiéndolo todo. Y fu, 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 y lo cojo todo, no hay problema. Pero es que mira todo lo que hay que desbloquear todavía, ¿eh? Me cago en su puta madre. ¿Aquí cuántos delitos hay? Aquí hay 5, ¿ves? Por ejemplo, aquí hay 5. Hay uno que ya está resuelto. Otros 5 aquí. Pero es que hay 5 de otras cosas que están bloqueadas, que a saber Dios. Vale. Es el señor Lee. Hola. Peter, soy Martin Lee. No jodas. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien, hasta pronto. Vale, tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Sí. La verdad es que esto deberían hacerlo en más juegos, ¿eh? Lo de hacer más tiempo libre, por lo menos para... Como si fuese yo, ¿no? Ah, mira, misiones secundarias. Para ir haciendo cosillas. No me acordaba ni que había misiones secundarias ya. A ver, Diego. ¿Qué pasa, tío? Vale, una mochila. Joder, la virgen, me agobio con tanta cosa. Pero soy jugador de Elden Ring, aunque no me la haya pasado, así que no me agobio tanto. Porque el verdadero agobio es ese, el Elden. Ahora tengo que sacar la foto. Ah, aquí. Vale, hop. Espera, perdón, que me tenía que haber salido de cámara. Solicitamos refuerzos, persecución en marcha. Agentes cercanos, preséntense en la zona de Bryant. Spider-Man rastreador, Spider rastreador, mejor dicho. Jamás pude darle a este prototipo de rastreador el alcance suficiente, pero logré adaptar mis trampas de red con esta tecnología, lo que me vino de perlas. Te vino de miedo, ¿sí? Sí, sí. A ver. Doc, lo siento. ¿Es cierto que están mejor las cosas con el comité de la beca? De momento, mientras el alcalde no esté al tanto de nuestro pequeño incidente, ¿estarás mañana en la prueba? Claro que sí. Vamos a hacer eso ahí un momento, porque es una nueva. Vamos a cambiar el mundo, Doc. Voy a perderlos. Me conformaría con no provocar más... Joder, Doc, voy a perderlos, tío. Peter, brindemos por el éxito. Deja de llamarme. Eso, cuelga. Cuelga que lo pierdo. Buen Dios. Conduciéndonos, vamos a coger el teléfono. ¡Vuestra parada! Me acuerdo cómo se hacía esto porque lucía mil veces, tío. ¡Toma, perra!
¡Epa! ¡Qué tirón! ¿Cuánto tiempo? ¿Pero qué? Madre mía, ya caló. Ya se caló. Ya hay demasiados conductores peligrosos. Mira, foto. Foto. Lo de la foto no me parece tan mal. Está guapo. Hacer así. Vas, vienes. Pum, te detienes, hacer así. Pum, venga. No te paras. Hola, señor Lee. Peter, tenemos la fiesta preparada. Ven cuando estés listo. ¿Ves? Algo así, pum, mochila. Rino estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de qué estaba hecho su traje. Aún así, no fue fácil vencerlo. La espalda me duele solo de pensarlo. Vale, seguimos. Más. Más cosillas. ¿Aquí? Ah, sí. ¿Qué es esto? Cuando MJ y yo solicitamos el alquiler, pensé que nos iríamos a vivir juntos. Pero en vez de eso rompimos. A veces vivo en la inopia. ¿Norman Osborn? ¿Y por qué está Norman Osborn, Otto, May Parker? ¿Por qué está todo Cristo aquí metido? ¿En el alquiler de estos dos? Veo un accidente. Parece grave. Podría haber heridos. Tienes razón. Eres un peligro y un falso. ¡Y un falso! ¡Solo todas las mujeres! ¡Que vienen todas! Eso, tú quédate ahí sentado, ¿eh? Me cago en... ¿A dónde tengo que ir? Ah. ¡Aguanta! Eso, lánzala, toma por culo. Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. Siguiente. ¿Qué pasa, coño? ¿Y este? Tendré más cuidado con mi devoto público. ¿Tienes novia? No, estoy soltero, guapa. ¿Quieres algo? Vamos a coger esa mochiluca que hay por ahí. Lo de las fotos no me disgusta, tío, porque pasas así un poquitín, están casi todas juntitas. Y pasas un momentín y las haces. Lo bueno es que ahora te salen todas las mochilas, te salen todas las fotos y a lo largo de la historia ya lo tienes hecho, ¿sabes? No tienes que estar... pues te ha salido una nueva foto, pues te ha salido una nueva foto. Cuando ya la has hecho todo y te siguen saliendo. Ya después te salen cosas nuevas, pero... Cuando Carrie cursó las prácticas en Oscorp, intenté crear un prototipo de telaraña líquida allí. No funcionó. Siempre he tenido la negra en ese lugar. Madre mía. Racista. Es que no me quiero ir mucho para allá, tío. Porque es que al final voy a cogerlo todo, ¿eh? Pero es que lo de la foto me gusta cogerlo, tío. Pues mira, está todo aquí juntito. Que dices, es que me da ganita. Perfecto. Eso, haces así, pum. Vuelves aquí y haces así. A ver, ¿dónde? No sé dónde. Ah, aquí, en esta bola de aquí. Perfecto. Pum. Madre, pum. Obra maestra. Y al final me disperso. Disculpadme.
Pensé que como trabajador de repartidor. Las pizzas antes. Y así fue. Pero acababan espachurradas. Tanto el día en la caja así, normal, no me extraña. ¿Qué pasa, tío? 15 mochilas ya, Poco se dice. Vale, vamos a por esas fotos. Bueno, vamos a por esa y vamos a la misión principal. El 13 de junio, la nueva temporada de Boys. De puta madre, tío. ¿Pero qué tiene que ver con el Spider-Man? ¿Porque eres superhéroe? Ahora estamos al Spider-Man, por favor, Pero de puta madre, tío. La verdad es que me apetece la hostia. Ay, es que una fotito. Está todo conectado. Joder, macho, hay una agresión aquí. Un momento, dame un momento, ahora vuelvo. Ya está. Una agresión, debo intervenir. ¡Ay! Que me da con la columna. Prueba a pegarme. Spoiler, te la devolveré. Spoiler. El puto Lore. Toma por culo. Y no mata, ¿Quién falta? Ah, coño, tú. Falta el suelo, anda. Quien a hierro mata, a hierro muere. Hola, señor Maggin. Hola, señor Maggin. Si es por el alquiler. Señor Parker, esta llamada es su tercer y último aviso. El desahucio... Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo...? Oh. El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Joder, qué impaciente. Buenos días. Qué impaciente, que estoy llevo 3 meses de retraso. Hostia, la casa del doctor extraño. Espérate, que no me he equivocado. Bueno, mira, vaya foto de mierda, tú. Madre de Dios. Vámonos, vámonos. Bueno, mucho héroe, pero buen monoso, tío. Sí, flipas. Es un mantenido. Tiene que mantenerle a la tía Ben. La tía Ben. La tía Ben. La tía May. Un fenómeno, una cabeza, un titán, un mastodonte. ¡Ole! ¡Ole! Aparcado. No sé, por toda la ciudad. ¿Se operó May? ¿Cómo? ¿Que si superó? ¿Quién se ha operado? Tío, me he hecho un daño en este dedo. Y no es coña, ¿eh? Llevaba 3 días con el dedo hinchado hasta los cojones. Le tenía como una bola, tío. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Pero ya está mejor. Voy chulísimo, tío. Cuando me pase el Miles Morales me va a ser raro, porque yo creo que aparece Spider-Man, este Spider-Man. Porque... Claro, el protagonista es el otro. Y creo que sale este, pero claro, sale con el aspecto que ya después le pusieron. ¿Sabes? No sale con este aspecto, sale con el otro. Entonces me va a ser raro. El mundo está fatal. Vamos a dar una vuelta a ver qué dicen. Sale cuajado. Vale, perfecto. Me haya guardado la ropa del tío Ben mucho tiempo. Es como si él siguiese cuidándola. Coño. Me encantaría una silla de ruedas eléctrica. Me encantaría una silla de ruedas eléctrica, tú. Hola, Peter. Muy buenas. ¿Cómo va la partida? ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza.
Bueno, lo importante es pasárselo bien. Me lo paso bien. ¿Desde cuándo? Para el pelo. En tus sueños, señorita. ¿Quieres jugar, Pete? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Para esto quitan una cancha de baloncesto. Pa' mendigo, pa' pobre. Esto no puede ser. Todo pa' pobre y mendigo. Peter, ¿qué haces? ¿Qué pasa, Ernie? Pues dejarme caer. Hola, Martin. Siento llegar tarde. Llegas a tiempo. Manténla distraída mientras lo preparamos todo. De acuerdo. Te dio un fenómeno. Aquí está mi tía favorita. Pete, la única que te queda, porque vamos. Sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... solo quería hablar contigo. Vale. Vale. Peter, ¿tienes problemas? Mucho. No. Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero no, estoy bien. Entonces, problemas de chicas. ¿Qué? ¡No! ¡Qué tontería! Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo es, pero... Vosotros te estoy distrayendo para la fiesta, pero me estás hundiendo. ¿Qué pasa? Me estás hundiendo, tía May. Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Tienes razón. Hace 5 años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Qué bien le queda la voz a este tío, macho. Que sigamos trabajando. Gracias, chino. Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien... Los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Perdóname, me acaba de vibrar los huevos. Oh, debo irme. Gracias otra vez por la fiesta y todo. Significa mucho, en serio. Hostia, cómo vibra el mando este, chaval. Dios mío, me han hecho un masaje. Tengo un mensaje de Yuri. Debería escucharlo. ¿Final feliz qué? ¿Dónde está mi final feliz? Ole. Pete, me alegro de verte. Puedo arreglar estos zapatos. Durarán un poco más. Pero los tienes de puta madre. Yo con eso tiraba 2 años. Uy, espera. ¡Ay, coño, tú! Peter, ¿verdad? Tu tía ha ido enseñando tus fotos de bebé. Gloria, soy nueva aquí. Spiderman me trajo hasta este sitio. Ah, claro. O sea, fantástico. ¿Qué te parece? Son buena gente. Quizá me quede por un tiempo. Si puedo hacer algo para ayudar, solo tienes que... Para tocarte bien los huevos, ¿no? Si toca mal los huevos, me cago en Dios, que yo qué sé. Y encima habrá comido tarta. Para reventarle la cabeza, hombre. El traje está muy chulo, tío. Bah. Tengo un mensaje de Yuri. Oye, acaba de saltar la alarma de la casa de subastas donde venden las propiedades de Fisk. ¿Podrías comprobarlo? ¿Sin jaleo? No quiero sacar las cosas de madre si no es nada. ¿Las propiedades de Fisk? Interesante. A saber qué tenía Kimping guardado bajo el colchón. Guay. Vámonos. ¿Algo de camino? ¿No hay nada? Bueno, espérate, voy a hacer esa de ahí. Atención, recibido un informe de venta de narcóticos. No tengo nada, tú, alrededor.
Madison. ¡Ay! Peter, te he perdido en la fiesta. Ya, tuve que ir al laboratorio. Perdón. No te preocupes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Pues no te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado un millón de veces de no ser por ti. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. Qué buena gente. May, no... no sé qué decir. Creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cielo. Mira, mira la gatona, la gatona. La capitana Watanabe me dio su número cuando la convencí de que era de fiar. Se la está jugando. Como se enteren de que me está ayudando, la mandaré al paro. Por la puta cara. Bueno, a ver, claro, es que soy un civil, ¿no? Por así decirlo. Lo único que me estoy haciendo el trabajo de toda la policía de la ciudad, pero bueno, soy un civil. Toma, cómete esta. Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos. Monstruito. Puta madre, ¿no? A ver, un objeto. Dos objetos. Tres objetos. Espera, cuatro. Que no te has desmayado. Joder. Esto no es justo. A niño. ¿Qué tal el partido? ¿Eh? ¿Por qué? Nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas. ¿Esto? La policía está de camino. Y yo también. Sí, ponmelo, ¿eh? ¿Para dónde voy? Hay una mochila aquí. Que al final yo creo que es mejor cogerlo todo del tirón, ¿no? Cada vez digo una cosa peor, macho. Es como el meme este de que sale Anakin Skywalker de niño y va diciendo una cosa, cada vez va diciendo una peor, cada vez que va viendo las fases del Anakin. Fisk me dio para el pelo con eso. Estuve a punto de usarlo como prueba, pero MJ señaló que había invadido una propiedad privada y que acabaría en la cárcel. La suerte, Parker. Encima tengo fotitos delante. Mira, la calle que sale en Spider-Man 2. Digo, en el Amazing Spider-Man, ¿no? ¿O no? ¿No es esta? ¿Dónde está lo de la foto, cabrón? Ah, coño, aquí, esto. Lo tengo. El Times Square, joder, claro. Ah, coño, que aquí hay una. ¿En dónde está la acá? Cómo suena el resbaladizo del cristal, ¿eh? Tesis universitaria. Mi tesis sobre neurotecnología me sirvió para trabajar con el doctor Octavius. Joder. Madre mía, ¿cómo estamos con la ciencia? Voy a darle este también, que viene de puta madre. A la hora de telaraña, derriba a los enemigos durante la carga y despeja las inmediaciones. Aumenta el alcance, tampoco. Puedo quitarles el arma. Justo cuando un ataque impacte para generar más concentración. Aumenta el intervalo de tiempo para realizar una esquiva perfecta y contraataque con una. Realiza un segundo impulso con la adrenalina sin perder altitud. Los ataques aéreos causan más daño y generan más concentración. Me hago la bola gigante. No digo la bola voladora. Y ya está. Vale.
Hay una fotito. Una fotito que voy a hacer ahora mismo. Mira, de hecho, sí, puedo hacerla desde aquí. The Daily Bugle, un gran periódico. Aún mejor ahora que Jameson se ha jubilado. Atención, tenemos informes de atracos en la zona. Agentes disponibles. Dame espacio, ahora voy. Es eso lo que tengo que sacar foto, ¿no? Obra maestra. Traje de soccer. Esta parte del uniforme original de Exocker me enseñó a protegerme de sus descargas. Pero claro, ellos también evolucionan, ¿no? Vale, más por aquí. Joder, parece... Prepárate, nena. Siguiente, siguiente. Ah, bueno, fotito aquí adelante. Fácil y mochila también. Vale, vamos a ver. ¿Eso es? De puta madre. De putísima madre, tío. ¿Dónde está la...? Ah, ahí. Panfleto de lucha libre. ¡Ah! De la primera peli. Al poco de conseguir mis poderes. Nunca antes había tenido tanto dinero. Ni ahora ya puestos. Vale. Es uno de esos días en los que empezaría a conducir y no volvería nunca. ¿Qué cojones? El autobús dice que él también te odia. ¡Ah, coño, que había Gmail! ¿Te odia autobús? ¿Qué cojones? Mira, es un capullo. Spider-Man antidroga. El olor que sale del apartamento de mi vecino es como si hubieras abierto una lata de comida para gatos en un avión de verano. Coño. Enhorabuena, May Parker, por su quinto aniversario en la cabeza de nuestra familia en el centro. Como dijo Martin Lee, ahora eres tú quien nos inspira. Creo que nunca ha dicho Zaska en voz alta. No digo que esté mal decirlo. Es que no creo que sea físicamente capaz. Vale. Hay una misión secundaria también por ahí. Que por ahora, como está, no la tengo de camino, pues ahí se queda. ¿Qué sería de Nueva York sin su típico camello? Al gordo. ¡Oh, sois como Kingpins pequeñitos en formación! ¡Qué adorable! Lo esquivo por abajo, tú. Ahora, ya está. Aparcado. Las drogas son la actividad criminal que más odio. Bueno, entre las cinco primeras. O las cinco últimas. No sé cómo. Tengo movidas que atender. Tengo movidas que atender después de tirar un civil que no tiene culpa de nada.
que escuchar esto. Billy Quinns dice, estás lleno de ira. Ojalá pidas ayuda para controlarla. Es malo para la salud. Sé que lo dice porque se preocupa, pero es un error común que me veo obligado a corregir. No estoy lleno de ira, sino de amor. Señalo la injusticia, la corrupción y los crímenes contra la humanidad porque adoro esta ciudad y quiero que mejore. ¿Qué oyen en mi voz? ¡Es amor! ¡Nada más que amor! ¿Eh? ¿Pero quién te ha hecho eso? ¿Eh? El tablero. ¿Pero has pagado por eso? Sí. No, por eso, por el diseño no. Por el diseño no me la he regalado. Se suele pagar por el diseño. ¿Por eso está tu madre así? ¿Eh? ¿Por eso está tu madre así? No, que ha sido el barbero para que no te corten el pelo. ¿Eh? Que llevo siempre espuma que se me baja el pelo, pero mira cómo tenía el pelo. Que ahora no yo tengo nada en el pelo. Claro, ¿cuánto has pagado? 12. Por no cortarte el pelo. ¿Otra Diego, vez? No me toques los huevos. ¿Otra vez? Es que parece tonto. Ay. Ay, Dios mío. No, tu madre porque ya te acostumbras. O igual ni lo sabe. ¿No sabe el qué? Igual ni se lo has dicho. ¿Dónde está mi mochila? Ah, ahí. La tarjeta del Daily Bugle deseándome suerte cuando me metí investigador. Había gente muy maja allí. Luego estaba Jameson. Jameson era majo, joder. A ver. Más cosillas. En verdad no estaría mal. Este, vamos a coger este. Es que tampoco es que me interesen mucho estos de aquí. Por estas cosas me pagaría un buen dinerito. Daro, mira la persiana, digo la cortina. Daro, la cortina. Se me acaba la paciencia. ¿Dónde está el archivo? Hay alguien más aquí, se lo habrá llevado. Esas máscaras, ¿quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Píntame. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. ¿Estos eran los ghosts o algo así? No me acuerdo, la verdad. Creo que sí. Los fantasmas, ¿no? O algo así. No me acuerdo. Voy a enviar unidades hacia allá. Intenta que la cosa no vaya a peor. De acuerdo. Modo sigiloso. Sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Las telarañas no las ves, se desintegran. A ver, muy evidente, ¿no? O un poco evidente. Enmarañados así parecen tan a gusto. Lo enmarañaré desde arriba. A ver, las bocas no se las tapan, ¿no? Entonces el no creo que sea muy...
¡Con cuidado! ¡Dios! No armes galeo. ¡Chunky Wong! Me verán aquí abajo. Ah. Te juro que hay alguien aquí. Se habrá llevado el archivo. Para que espabile, exactamente. Si está aquí, ¿dónde está? No me deja ver el culo, ¿te has dado cuenta? No lo sé. Ya, Laro, viejo. Los malos se están cabreando. ¿Te has dado cuenta de todo que no me deja mirarle el culo, no? Que está dando vueltas de un lado a otro. Lo meto ahí. Ah, no, que tengo que hacer el tutorial, ¿no? Sí, que me están viendo. Nada, mal juego ya. Sí, sí, sí. Ahí, coño. Joder. Dios. Ah, toma por culo. ¿Qué es eso? Esto, este. No te muevas. Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas. Pues sería rico, pero es que como no vas a poder pagar el alquiler, pues entonces no me lo creo. Hola, Pete. ¿Qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Oh, creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Momento del juego que yo omitiría y le mandaría a tomar por culo. Sinceramente, no merece la pena jugar a esto. Pero bueno, para enterarte de la historia hay que jugarlo. Disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. ¿Y esto de Fisk? ¿A la obra expresionista? ¿Sabe qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. ¿Craig? Olvídalo. Todo en orden. Cabrona, que no lo habrá llamado la abuela, tú. Empecemos. Abuela, tú, calla. ¿Cómo está la lenteja? Ah, coño, vale, la llamaba... Mire a su alrededor y familiarícese con los artículos. Estaré junto a la estatua de Baku cuando quiera empezar. De acuerdo. ¿De Paco? Perdóname. Una encantada atribuida. Fisk dejó a Peter con esto la primera vez que se enfrentaron. Pete consiguió escapar. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el coche de papá para llevarlo a urgencias. Fue la primera vez que hice de enfermera. La primera de muchas. Pobre mujer lo que ha tenido que sufrir. Espérate, que vamos a ir pasando. Esto se lo clavó en la espalda. Esto se lo clavó en la rodilla. Esto se lo clavó en... Sin caria. ¿No han salido en las noticias? Vale, unos puros. Dice que es un joven Ronnie. A veces pienso que la historia puede resumirse en niños que juegan a ser adultos y se meten en peleas. Vaya colección guapa que tiene aquí el fenómeno este, Recuerdo cuando Fisk empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal.
Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal, incluido mi padre. Ojalá papá pudiese ver cómo han cambiado las cosas. Ah, que su padre trabajaba para Fisk. Puta madre, qué rico, ¿no? ¿Por qué hay tantas botellas de vino por ahí? ¿Que ha habido una fiesta o la tía es una borracha? No puedo quitarme esta imagen de la cabeza. Estas figuras reflejan tanta tensión. Si tú lo dices. Será yo. Será yo que no sé mirarla. Kyoto, qué belleza. A veces me gustaría poder dejarlo todo y viajar por el mundo. Pero aquí tengo mi vida y mi trabajo. Ojalá pudiera viajar y ya está, a secas. ¿Cómo llamaba Fisk a esto? ¿Vanessa? Avísame cuando quiera empezar. Ya. Muy bien. Empezando con el premio gordo. Un Kakiemon Baku único. Oh, precioso. ¿Es un Mifune? Exacto. El señor Fisk tiene un... ¿Fisk? ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional. Me encargué de muchas de sus ventas. Sigamos adelante. ¿Qué cotilla? Ah, no, que es periodista, perdón. Yo con esta musiquita de fondo me duermo. Esta vamos. Pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales Tarashikomi. Los dos míos son impresionantes. Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza, es su estilo. Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación trabaja en silencio. ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No. Ay, metiéndola no, ahí un no. Poco la pullita. Al menos que yo sepa. Un poco la puntita. Para ver si cuela. Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial. Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero. No creo que me hubiese enterado de ser así. Ya me imagino. Pero me preguntaba, ahora que lo han detenido, si alguna vez se fijó en algo ¿qué extraño. Qué tía, tú ahora ya ni se... No. Se me está acabando el tiempo. No me extraña. La foto de la portada mientras pueda. Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted, me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. ¿Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial Dios sobre mío. Las actividades de Fisk? Qué guapa, no qué guapa. Que sus lectores tengan ningún interés en... qué guapa, madre de Dios. Mierda. Qué aquí, guapa, qué guapa. Mi madre, vaya colección. Un momento. Reconozco esa estatua. Necesito una foto. Eso no debería estar ahí. Craig, te llamaré luego. Lo siento. Pero debe marcharse ya. ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo, sígame. Gracias. Este espacio tiene mucho encanto. Sin duda. Y será la última vez que lo vea. Hija de el aseo puta. Está al girar la esquina. Dese prisa. Claro. Vuelvo enseguida. Me estoy meando. Ay, Dios mío. A la vuelta de la esquina, hija de puta. Había que pasar una puerta. Bueno, claro, la vuelta aquí. Hola, Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos. No, está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que... Pero que me llevo la caja. Esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo? Cambiar la fecha. Silencio. Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? ¿Quién está en mi casa de subastas? En tu casa. Dios mío. No confío en ti para que arregles esto. Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación. Y lo segundo, arrancarte la cabeza de cuajo, Craig. Caray, está cabrón. Pete me habló de esto. Fisk lo usó para ocultar pruebas. ¿Pero por qué no lo cogieron? Ya cara. Sé que esta estatua se abre. ¿Pero cómo?
Me pregunto si habrá alguna pista aquí. Eso que tienen detrás es el mío, pero parece distinto. Vaya, está muy cariñosa con Fisk. Ya, la verdad. Le mola. La estatua puede moverse. La postura más común es poder latente. Boca cerrada, brazo izquierdo bajado, palma derecha hacia adelante. Oh, viva España o otra cosa, ¿no? Parece que sujeta algo. No sé cómo va. ¿Qué te aviso? Quizá estas piezas se muevan. ¿Ah, sí? Ya casi. Pero me falta algo. ¿Esto no? Ah, no. ¿Esto? Ya lo he visto antes. ¿Este no? Falta. Ya está. Pues sí, era eso. Norman Osborn. ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? Aliento del diablo. Mi colega borracho a las 4 de la mañana. Eso sí que es un aliento borracho. Uy, aliento del diablo. Disculpe, señor. No, no puede estar. Mal vamos. Se toma el trabajo en serio, ¿eh? La verdad, veo a unos hombres con fusiles y dice, aquí no puedes estar, perdona. ¿Te puedes ir? Iba hacia la salida cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye, sean quienes sean, quieren este archivo. Pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien, escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Yo me lo imaginaba así. Le mola el riesgo, la verdad. Le pone cachondo. ¿Se ha cambiado de perfume? Pete, céntrate. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vente para acá, ¡pum! Para dentro, tío. Vale, Pete. Me he escondido cerca de la entrada. Avísame y saldré por patas. De acuerdo. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del Diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del Aliento del Diablo, pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. No dejaremos que nadie interfiera. Perdóname, estoy aquí. ¿Quién está hablando? Ah, coño, que quedaba un tío ahí. ¡Cómo Dios! ¡Sin hacer ruido tú! ¡Lío, morda! Dios, qué hostia la nuca, que eso puede joder, ¿eh? ¡Para! No.
de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Wow! ¿A qué viene el brillo ese en las manos? ¿Es que soy fantasma? Nunca he peleado contra un fantasma. Chúpame el huevo, de hecho. Perdóname, no me apetece. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas, ¿lo sabíais? Ah, hace daño. Puta madre, me ha reventado. Coño, ¿y aquí? Le explotó un pie. Lo explota de un pie. Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¡Wow! ¿A qué viene el brillo ese en las manos? ¿Es que soy fantasma? Nunca he peleado contra un fantasma. Coño. Ay, cabrón. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas, ¿lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. Coño. En fin, no podré tratar coño. De luchar contra un fantasma. Coño. Hermano, que quiero esquivar. Espérate un momento. Hostia, tío. Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. ¿A qué viene el brillo ese en las manos? ¿Es que sois fantasmas? Nunca he peleado contra un fantasma. O sea, he luchado contra espectros, pero técnicamente no son lo mismo. Porque no todos los espectros son fantasmas, ¿lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin, no podré tacharlo de luchar. Qué guapo está el poder ese. Bueno, pues ya estarías. Anda, tira por ahí a tomar por culo. Corre. Ah, que queda más. De punta. Venga. A tu casa, güey. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Harry Tartarch. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy. Para que conste, ¿qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No. ¿Y de todos los artículos robados que Fisk ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. Coño, ¿cómo tembla el mando, tú? ¿Mix? Ah, como si estos meses no existieran. Mítico de las mujeres. Ay, Dios mío. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? No, ni idea, pero va, al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el Bugle? Bueno. Sí, bueno, tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy.
Tendré que reunirme con los picapleitos. De nuevo. Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno, tíos enmascarados. ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad. ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. A esta mujer le va la caña, tú. Pero hablemos de otras cosas. Me gusta el po. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a tantos que no sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Qué fenómeno el Octavius. Es importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. ¿Qué les pasaría a estos? Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas, como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Por eso. Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Fenómeno, siempre tío. Habéis sido un favoritos. Grande. Un fenómeno, es el puto Stan Lee. ¿Qué fenómeno era? Un cabeza. Vamos a esta torre de aquí. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo Hermann Schultz ha vuelto a aparecer. Shocker. ¿No acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Hermann es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Coño. Acabo de tener a mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Un día perfectamente normal para ti, Peter Parker. Qué pepino. El día, la verdad. Uy, una guarida de Fisk. O de Kingpin, depende de cómo lo veas. O del rey cerdo, más bien. Queda más guapo. Rey cerdo. En verdad no. Foto aquí. ¿Estamos bien? Vale, estamos. Madre de Dios. ¿Cómo se le ha ido la pinza? Bueno, se le ha ido la pinza, no, que se han bajado los plomos. Se ha ido los plomos a la mierda. A la mierda, a la mierda. Pon esto un poco más arriba para que se vea un poco más mi careto de mierda. C.
Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se me fueron los plomos a la mierda, a la puta mierda. Tiene que reiniciar la Play. Claro, la prueba ya lleva unos cuantos, así que no le queda mucho tiempo de vida, la verdad. El portátil me da igual, porque no le pasa nada. Es lo bueno de tener portátil, ¿eh? Poco se habla. La verdad es que eso es una gozada. Tener un portátil y que no se te vaya la mierda. Bueno, también hay un cacharro, ¿no? Que es para cuando se te van los plomos, para que no se te pague nada, ¿no? O creo que era. A ver si vuelve. Vamos, hombre. Vale. Ya lo sé, hija. Ya lo siento. No ha sido culpa mía. Otra cosa que me tocaría los cojones que se jodiese es el dispositivo, el disco duro externo. Eso sí que me tocaría los cojones. Que me costó lo suyo y es de 2 terabytes. Bueno, en verdad no me costó tanto. Bueno, sí, a ver, si lo miras por un lado, es un mando de Play. También te digo. Creo que fueron 60 euros lo que costó el disco duro. A ver, vamos a dejar que caliente. Mira, si tengo aquí el otro para, en cuanto terminar este, empezarle. Bueno, igual en cuanto no, no. Igual en cuanto no. Ya se verá. También me tengo que terminar el Crisis 3, que me he pasado el 1, el 2 y me falta el 3. Pero llevo jugando otro juego y a tomar por culo. Vale, espérate, que sigue comprobando. Vamos a dejarlo un poco respirar. Vamos a dejarlo un poco vivo. Se me pone a descargar por la otra cara el Dead by Daylight. Vale, vuelto otra vez. A ver, que no creo que juegue mucho más. Yo a las 10:30, bueno, antes de las 10:30 yo me piro, ¿sabes? Así que para las 9:10 menos 20 acabo. Hostia, esto no me ha salido en la puta vida, ¿eh? Vale, soy colosal. Continuar. A ver dónde estoy. A ver, que igual es saliendo del... Bueno, si es que fue ahí... No, estamos bien, ¿no? Fue el... Salía que la partida guardara a las 9:07. Así que no hay problema. Soy yo. ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro vale. amigo Germán estamos en el sitio. Soccer. Lo único que nos ha mejorado. ¿Acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. Germán es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. ¿Eres el de verdad? Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente.
MJ redactó este artículo sobre las protestas estudiantiles en el instituto. Ya apuntaba maneras como periodista. Porque no tenía el curro ahí, ahí. Vamos a hacer lo de Kingpin. O directamente voy a hacer la misión principal, ¿no? Voy a hacer lo de Soccer, tío. Debería buscar más torres para activarlas. Voy a hacer lo de Soccer que me apetece, tío. Coño. Peter, muy guapo, por cierto. Espero que no te hayas dejado el equipo que has fabricado para tu amigo por el laboratorio. A mí me da igual, pero si el comité de la beca se vuelve a pasar. No te preocupes, Doc. Voy con cuidado de no dejarme nada. Pero sé que mi amigo aprecia que te preocupes por él. Hay mucha gente a la que no le cae bien. Ese bufón de Jameson y su panda de borregos, venga ya. La gente que hace cosas grandiosas por el mundo es aquella que no se deja intimidar por matones como nosotros. Qué fenómeno. Tú lo has dicho, Doc. Cuídate. Cuídate, ni que no me puedes ver en 2 años. O más. Puta madre, coño, qué susto me he dado. Hijo puta, pita más atrás. Cabrón, que sube. Hijo puta. Coño, que pite un poco más lejos, ¿no? Si me ve que pite pues más lejos. La madre que lo parió. Mira por dónde. La mitad de las torres ya están activas. Joder. Poli está al acecho. Contra viento y marea. El trabajo queda. No. Nunca lo admitirás. Pero a la jefa le mola Spinner Poli. Su despreocupada indiferencia por el procedimiento es un soplo de aire fresco. Algún día recapacitará. Ah, coño, que estoy atrás. Joder. Atención, agente. Tenemos un informe de persona desaparecida. Solicitamos refuerzos en Portside. Respondan. Configuraré mi auricular para que capte el sonido de forcejeos. Ay, que me caigo al agua, coño. Cuando conseguí mis poderes ya no volví a necesitar gafas. Les dije a todos que me había operado la vista con el dinero del premio de ciencias de Fisk. A ver. Vale, mismamente. Esos tíos le ponen muchas ganas, pero no se saldrán. ¿No sabéis llamar? Vale, empieza a creer que vamos perdiendo. Coño. Buenas noticias. Verás a todos tus amigos en la cárcel. Vale. Una fotillo, Spidey, una fotillo. Vale, voy a ir activando torres y voy a... Necesitamos un agente en la zona. Solicitamos más agentes en Times Square. Cambio.
Vale. Sitio para fotillo, otro sitio para fotillo. Otra y otra para fotillo también. Esto de coger mochilas y hacer fotos, esto es un vicio. Y no es ni coña. Según este artículo, Spider-Man tenía la culpa de que Electro matara a policías. Fue el colmo. No creía que Jameson usara mis fotos para publicar mentiras. Si fuese ellos, iría pensando un nombre. Alerta a todas las unidades, tenemos un secuestro. Pues el secuestro que se queden por ahí, porque yo estoy cogiendo mochilas y haciendo fotos. Spider-Man, mi ídolo. La mochila aquí. La policía me disparó cuando pensaron que estaba compinchado con Electro. Menos mal que los libros de texto son tochos, pero también muy caros. Tarea, fotillo. Más mala que la hostia. Vale, joder, macho. Vale, esta de aquí abajo sí voy a ir. Cuando Voltur rompió mis lentes, casi me deja ciego. Eso fue un toque de atención. Tenía que reforzarlas con un material más duro. Estos guantes dieléctricos en mi primera pelea con Electro. Así se me ocurrió que mi traje fuera aislante, salvándome el pellejo unas cuantas veces.
Nada mal, nada mal. Ya te la estruja, estruja. Atención, nos informan de un atraco. Recibido un aviso de Little Italy. Igual hasta lo dejo aquí ya, ¿eh? Voy a dejarlo justo enfrente de la misión. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí y ya seguiré. Mañana no creo porque tenemos que hacer unas cosas, así que ya seguiré. También tengo que jugarme, tengo que pasarme el Dark Souls cuando pueda. Así que no hay más. Voy a guardar. Guardado manual. Nuevos datos. Y ya estaría. Y me piro. Voy a borrar, sí. Voy a apagar la Play. Y si mañana no puedo, ya me lo haré. Ya jugaré. No sé cuándo haré más directo. Así que muchas gracias por estar. Y nada. A disfrutar este bonito sábado.